Este gran personaje fue malvado inicialmente. Piccolo formó parte de los Guerreros Z y actualmente está dentro de la élite de los 10 guerreros más poderosos del universo 7. En este video te voy a presentar algunas curiosidades, secretos y cosas que no sabías sobre Piccolo. Fue en el capítulo número 126 de Dragon Ball, en el cual se puede apreciar el personaje en cuestión comer, detalle que es ilógico en el Namekiano, ya que este es un ser autótrofo. Cuando Piccolo se fusiona con Nail, su poder es equivalente a la segunda transformación de Freezer. En tanto, cuando fusiona su cuerpo con Kamisama, este es capaz de rivalizar al androide 17. El señor Piccolo, como lo llama Gohan, es el único guerrero Z que ha entrenado a los dos hijos de Goku. Inicialmente entrenó a Gohan para que este luchara en contra de los Saiyajins, y posteriormente entrenó a Goten para que este derrotara junto a Trunks al poderoso Majin Buu. Actualmente y en ocasiones cuida de Pan. Cabe destacar que Piccolo no es un ser rencoroso, ya que debemos recordar que es Goku quien mató a su padre. Aunque parezca descabellado y un poco trillado, Piccolo es tan solo 5 años mayor que Gohan. Pero la pregunta sería, ¿por qué el Namekiano aparenta tener más edad? Y la respuesta sería que Piccolo, al ser de la raza guerrera Namekiana, envejece mucho más rápido que los humanos. Cuando se le cuestionó al maestro Toriyama sobre quién es su personaje favorito, este señaló que era Piccolo. No obstante, dijo además que el guerrero Namekiano fue el personaje más impresionante del manga en sus primeras apariciones, y que además su aspecto le parecía cool. Además, mencionó que Piccolo era un verdadero cliché, cuando los malos se convierten en buenos. Y también dijo que simplemente se siente muy bien dibujarlo, y por eso era uno de sus favoritos. Sin embargo, más adelante Toriyama cambió de parecer, ya que mediante una reciente entrevista de la Shonen Jump, este afirma que Goku es su personaje favorito de Dragon Ball. En casi todas las películas de la franquicia, Piccolo salva a Gohan a excepción de una película, y esta es El Regreso de Broly. En ella, en lugar de ser Piccolo quien salva a Gohan, es Krillin vistiendo el traje del personaje en cuestión. Y bueno, estas son algunas curiosidades y cosas que no sabías sobre Piccolo. ¿Vos conocés otras? Ponelo en los comentarios. Si les gustó el video de hoy, denle like, cualquier duda o pregunta comenten, compártanlo y si pueden suscríbanse. Saludos.